chicos, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a Pasa la Voz. En esta mañana pues tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Carlos Rivas y Santiago Orozco, que son deportistas profesionales del equipo Llaneros Fútbol Club. Entonces a ellos les damos una muy calurosa bienvenida. Bienvenidos al Colegio Espíritu Santo. Carlos Rivas, bienvenido, buenos días. Hola. John, pasa la voz, Espíritu Santo. Aló. Tranquilo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Andrés Rivas Gómez, jugador de Llanero Fútbol Club. Mi nombre es Santiago Orozco y quería agradecer la oportunidad que nos están dando pues, de venir acá al Colegio Espíritu Santo. Le damos pues, el agradecimiento a las directivas y pues, a la emisora. Para nosotros es un honor que estén ustedes acá también. Tenemos a varios estudiantes que nos están acompañando. Chicos, muy buenos días. Lancheros, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, profesor John. Gracias por la invitación. Ok, también está Santiago Jiménez. Santiago, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Nelson. Buenos días, pues feliz acá de estar con jugadores de Llaneros esperando este año la clasificación y pasar a la primera. Y pues que todo el mundo venga y apoye a Llaneros y que los que puedan vayan a Quindío la próxima fecha, que allá vamos a ganar. Claro que sí, gracias Nelson. Buenos días, Samuel, ¿cómo estás? Buenos días, John. Ok, chicos, entonces cada uno de nosotros pues, tiene unas preguntas para ustedes. Vamos a estar trabajando con ellas. Santi, si quieres iniciar. Entonces, esa es una pregunta para Santiago. Yo estuve el día del debut y pude verlo con el peinado que le hicieron pues del debut, como con el copete que le dejaron. Quisiéramos que nos contara cómo fue la historia de ese peinado. Es algo tradicional que se vive en el fútbol. Cuando vas a jugar tu primer partido como profesional, te hacen un corte en el cabello o te quitan todo el cabello para identificar y vivir ese momento que es único. Es un momento único que vivimos los futbolistas que hemos podido llegar hasta la instancia de jugar fútbol profesional. Entonces creo yo que es algo importante y muy significativo para nuestras vidas. Muchas gracias. Esta es para Carlos. Carlos, ¿ves a Llaneros como un equipo que esté peleando por la clasificación a la primera? ¿Ves un posible candidato al ascenso como a Llaneros? Sí, yo creo que tenemos un buen grupo, tenemos un equipo de jugadores jóvenes, jugadores con mucho talento, y tenemos la experiencia que yo le aporto al equipo, los que tengo ahora son muy buenos jugadores, y creo que tenemos un equipo muy, muy bueno para pelearlo hasta nosotros y para tratar de quedarnos con el campeonato. Muchas gracias, Carlos. Bueno, las siguientes preguntas que tenemos para estos dos jugadores es cómo llegaron a ser profesionales, cuál es su historia y pues si nos la podrían contar. Bueno, mi inicio lo empecé yo en Envigado Fútbol Club. Ahí tuve un paso como de 4 o 5 años. Empecé, pues jugué el torneo nacional del Pony Fútbol, que es reconocido. De ahí pasé a un club que se llamaba Arco Zaragoza. Hice 3 años. Y de ahí ya en el sub-20 me fui para Equidad, jugué año y medio allá en Equidad el sub-20. Me devolví para Medellín a buscar pues nuevas oportunidades y se me presentó la de Llaneros desde el año pasado y creo yo que ha sido una bendición para mí pertenecer a este gran grupo, a este gran plantel. Gracias. Pues yo inicié se tarda, estuve allá haciendo la sub-18, sub-19, de ahí pasé a Valledupar Fútbol Club, de Valledupar pasé a Patriotas, de Patriotas pasé a América de Cali, de América de Cali a Santa Fe de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá pasé a Juárez de Córdoba, ahí estuve en México, y ahora estoy acá en América. Y otra pregunta, pues basándonos en eso, ¿hay alguna persona o algo en especial que los haya ayudado pues a entrarse al fútbol profesional? Pues creo yo que la motivación que lo mueve a uno es la familia. La familia es por la cual uno se levanta día a día para luchar por los sueños que tiene uno en mente y principalmente Dios, que es el que nos lleva a nosotros a cumplir los objetivos claros que tenemos en nuestras vidas. Sí, creo que siempre la familia va a ser importante para
uno siempre sale, quiere salir adelante. Yo creo que tenemos una amistad que tiene una bonita familia, como todos ustedes acá representados, creo que siempre va a ser una motivación extra a la familia de uno. Ok, y otra pregunta que pues ya es personal, ¿cuál crees que es tu mayor virtud y debilidad en la cancha? Mi mayor virtud creo yo que es el pase largo, creo yo que es una fortaleza que tengo y que le aporto muy, muy bien al grupo, y una debilidad creo yo que es el cabezazo. Arriba me cuesta un poco ganar a los contrincantes por mi estatura. No, pues yo creo que la habilidad mía en la cancha es la velocidad y la pegada larga. Creo que lo que más me cuesta a veces es la parte física. Ok, agradecemos también entonces a los directivos del colegio que nos han permitido este espacio también con ustedes, a la señora Catalina que también ha estado pues muy correspondiente con el colegio, y qué chévere poder encontrar pues esas historias. Yo no sé, haciendo acá como saltándonos un poco algunas preguntas, ¿qué consejos les darían ustedes a esos estudiantes que están de pronto escuchándolos y que pues los siguen de pronto tanto a Llaneros como a sus equipos en la liga, en la primera división? Pues primeramente mi consejo y como experiencia personal es que sigan a Dios, que Dios es el único que nos guía y nos da la fortaleza para afrontar todas y cada una de las situaciones en las que Él mismo nos pone. Y segundamente pues que sigan sus sueños, que persigan lo que quieren, que así la familia, los amigos, la mamá, el papá digan que no se puede, ustedes en su interior sientan que están hechos para grandes cosas, que todo en esta vida se puede lograr si uno se enfoca en los objetivos que tiene claro. Sí, creo que como dijo el compañero, que busque mucho de Dios y más que todo la disciplina, porque yo por ahí he tenido varios tropezones, que eso te sirve a veces para volver más fuerte, y sí creo que más que todo la disciplina es muy fundamental para llegar al éxito. Bueno, esta pregunta es para Carlos. Carlos, ¿qué se siente haber jugado en la Liga Mexicana? No, creo que es bonito, siempre son nuevos retos que son te caen para tu vida, para tu carrera como futbolista. Y es un fútbol donde es un fútbol muy rápido, un fútbol donde hay mucha intensidad y tienes que estar siempre con la mente siempre positiva, hacer las cosas siempre bien y confiando siempre en Dios que todo va a salir bien. ¿Y qué diferencias hay entre la Liga Colombiana y la Liga Mexicana? Creo que es un fútbol mucho más rápido, el fútbol mexicano, donde no te dan espera de nada. Acá de pronto es un fútbol más pasivo. Y bueno, creo que tuve la oportunidad de jugar un año allá en México y una experiencia bonita, ¿no? que trató de aprovechar al máximo. Esta pregunta es para Santiago. Santiago, ¿cuál es el mejor jugador con el que has jugado? Pues sin duda alguna, por su experiencia, por su trayectoria, creo yo que Carlos Rivas ha sido una pieza fundamental en el plantel de Llaneros este año. Le ha aportado al grupo su experiencia, sus virtudes, que siempre las pone al servicio del equipo y en pro del equipo para siempre obtener buenos resultados. Entonces creo yo que Carlos Rivas ha sido una gran enseñanza para algunos que estamos empezando en esta carrera. Esta pregunta dirigida para los dos. ¿Qué piensan del cambio de técnico de la Selección Colombia, pues, de Pekerman a Queiroz? Pues son mentalidades diferentes, son estilos de juego diferentes en los cuales todos los futbolistas que se entrenan día a día están preparados para eso, para captar cualquier idea de juego. Entonces creo yo que si todo el equipo capta la idea de juego que quiere el profesor nuevo, se van a obtener buenos resultados, porque es un técnico que ya tiene recorrido, que ya sabe cómo manejar un grupo, algunos egos que se manejan entre las personas, entre los futbolistas. Creo yo que es una persona capacitada igual a su cuerpo técnico para saber llevar y sobreponernos a cualquier situación. Sí, totalmente de acuerdo con los compañeros. Creo que siempre van a haber técnicos que siempre van a tener un trabajo diferente. Simplemente es los jugadores a comprarse al trabajo que cada técnico le quiere implementar a su juego. Y creo que independientemente de los dos técnicos, sabemos que todos son técnicos de élite, técnicos muy buenos. Y esperemos que ahora que yo le dé una mano a la selección para el beneficio de todo el país.
¿Cuál fue su ídolo de la infancia, con el jugador que ustedes más se identificaron para, pues, con el fútbol? Pues mi ídolo de la infancia era Giovanni Hernández. Creo yo que en ese tiempo veía yo, era el fútbol de acá de Colombia, y tenía una visión de la cancha, una visión de juego muy amplia, y con un pase te podía romper dos, tres líneas y te dejaba mano a mano para, con el delantero, pues para definir al arco rival. Entonces creo yo que es un referente que tengo yo desde mi infancia. Mi ídolo, creo que parte de ídolo, el jugador que tuvo la fortuna de jugar con él en el Medellín, uno de Juan Pablo Pin, que estuvo para el fútbol del interior, y creo que me identificaba mucho con él por la trayectoria que tenía cuando iba con la pelota, por el relato y por la velocidad que tenía cuando iba con la pelota. Bueno, ¿y cuál es el jugador que ustedes más admiran en este momento del fútbol? Pues como referente en estos momentos tengo yo a Cristiano Ronaldo. Creo yo que es una persona que por su trabajo, por su día a día, por su esfuerzo, ha logrado grandes cosas, y me identifico con él porque día a día siempre quiero dar el 100% de mí y salir de los entrenos como sabiendo de que a mi cuerpo y a mi carrera le estoy aportando lo que más se puede. Entonces, Es una persona, un jugador que con trabajo ha logrado grandes cosas, y así lo va a seguir haciendo, porque para nadie es un secreto que es uno de los que mejor se trabaja, de los que mejor se entrena. No. Sí, igualmente creo que Cristiano Ronaldo es un jugador que todo el mundo lo tiene en un espejo, porque de forma como se trabaja, como cuentan que se entrena, porque no lo hemos visto, pero todos los compañeros que han estado con él siempre dicen que es una máquina, que se trabaja muy bien. Creo que hoy por hoy es el referente que tengo yo y que tiene mucho mejor. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a pasar a una sección, pues, de un par de elecciones, como que ustedes puedan en un tiempo muy corto respondernos a preguntas como, por ejemplo, Carlos, ¿Madrid, Real Madrid o Barcelona? Juventus. Ah, ok. Juventus. Real Madrid. Santiago, ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona. Ok. ¿Santa Fe o Millonarios, Carlos? Obvio, Santa Fecito. Ok. ¿Santa Fe o Millonarios? Santa Fe. Ok. ¿Nacional o Medellín? Obvio, Medellín. ¿Nacional o Medellín? Medellín. No. ¿América? ¿América o Cali? Obvio, América. América también. Ay, Dios mío. La historia. ¿Tolima o Huila? Tolima. Tolima, por su recorrido que tiene. Okay. ¿United o City? United. City. Pues sí, ¿Messi o Ronaldo? Ronaldísimo. Ronaldo. ¿Quién gana la Champions? Creo que si Barcelona logra sacar a Liverpool, es el firme candidato a ganar. Que no quiero, pero yo... Okay. No, Barcelona por su estilo de juego y por los jugadores importantes que tiene. Listo, esta siguiente es matemática. 9.099 más 1. No, eso no se hace. ¿No? ¿Uno, Juan? ¿No? 9.099 más 1. Millón, mil. 10.000. 10.000. Ok, ¿y color favorito? Grone. Rojo. Ok, les agradecemos mucho por habernos atendido en este momento en Pasa la Voz. A los chicos que nos están escuchando, ellos van a estar en un espacio a la hora del almuerzo, por si quieren algún espacio, una fotografía, o si quieren algún espacio de firmar, de pronto algún autógrafo, en el almuerzo van a estar compartiendo en el restaurante escolar. Antes de eso, y para terminar entonces, tenemos unas cartas como las de Ultimate Team. Entonces queremos que ustedes mismos se califiquen desde ritmo, tiro, pase, regate, defensa y físico, y pues al final ustedes se pongan un puntaje medio. Entonces empezamos con Carlos. Carlos, ¿cuánto se pone de ritmo? ¿Ritmo es qué? ¿Velocidad? Ritmo es la velocidad. Este es un 96 para no agrandar. 96. ¿Anda acá? ¿Tenemos la referencia de Ronaldo? ¿Aquí? ¿En cuánto está? Sí. En 91, si mal no estoy. Ay, o sea, yo no. No, puede ser. O sea, que Carlos Rivas corre más que Ronaldo. No. 91. No. Ok. Tiro. No,
un 8-2 a eso. 82. Listo, ¿y pase? No, el pase sí cuesta, vamos a tener un 71. Listo, ahora llenemos esta parte de Santiago. Santiago, tiro. Ritmo. Tiro, 80. Ah, ritmo. Ritmo, perdón, sí, ritmo. Velocidad. Tiro. Tiro, jugando un 80. 80 de tiro. ¿Y pase? Pase, sí, 90. 90 en pase. Listo. Las últimas tres, Carlos. Regate, defensa y físico. ¿Regate qué? Habilidad, pues. Croquetas. En 90 ahí, papá, está por debajo de Ronaldo. Defensa. No, defensa, mantén un 70 en defensa. Físico. Corpulencia. 80. Regate, vamos a meterle 65. La verdad, no. Muchas gracias. No, defensa. 70 y el físico. 85. Muy bien, agradecemos entonces, muchachos, en serio, que nos hayan acompañado. Los invitamos ahorita a la parte de primaria para avanzar. Sí, ya debemos tomarla. Ah, nos faltó la parte del promedio. ¿Cuánto se ponen ustedes como carta final? Pongámosle aquí un, ¿qué? 75. Esa es la comparación con la ficha de Cristiano Ronaldo. La ficha de Ronaldo en el 19. 94, no vas a hacer. Ok, perfecto, muchachos, muchísimas gracias. Entonces nos desplazamos a la parte primaria. Todos los que están ahí en los salones, muchísimas gracias por acompañarnos. Ellos eran Carlos Rivas y Santiago. Santiago, ¿quieres decir algo más? No, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos este espacio, por invitarnos al colegio y también dar a conocer así lo que es para nosotros, que es muy gratificante el cariño que tiene el hincha llanero por los jugadores, y saber que si hay gente que va al estadio, que apoya al equipo y saber que unidos hacemos la fuerza, como se dice por ahí. Entonces creo yo que la invitación es para que vayan al estadio. Ya gracias a Dios nos clasificamos a los 8 mejores de Colombia, entonces la invitación es esa, que asistan al estadio y que estén más pendientes del equipo. Claro que sí, la invitación, chicos, y estar muy atentos porque vamos a estar también entregando boletas en el transcurso de la próxima semana para los partidos de las finales. Vamos a estar trayendo boletas para la tribuna familiar, así que muy atentos para el tema de los sorteos que vamos a estar haciendo por Pasa la Voz en los viernes de desafío que vamos a estar haciendo. Carlos, ¿algo para despedirse? ¿Algún saludo en especial? No, tengo que darle la gracia a la invitación de Muchísimas gracias.